hacemos. Venga. Como parte de las actividades por el Día de la Cultura Cubana, se desplegó en varios municipios holguineros una columna cultural que acercó lo mejor del arte local a diferentes zonas rurales de la provincia. Hasta la comunidad de Buenaventura, en el municipio de Calixto García, llegó la columna, que inició con una actividad de payasos para todas las edades. Representantes de la Dirección Municipal de Patrimonio Cultural desarrollaron un conversatorio con los infantes calisteños para hacerles conocer sobre la preservación de los bienes patrimoniales. Asimismo, fue presentada una ronda de repentismo y tuvieron lugar las actuaciones del cuarteto Cubamar, Fabrecito y su grupo y el órgano de los hermanos Ajo. Todo esto a la par de la expoventa de libros, artesanías y obras de artistas visuales del territorio. Hasta el asentamiento poblacional de Damián, perteneciente al Consejo Popular de Yareyal en el municipio de Holguín, llegó también la columna. Música, danza, teatro, arte circense y literatura confluyeron en el variado espectáculo, que contó con la dirección artística de Víctor Osorio y la animación de Bernardo Cabrera, y del cual participaron la agrupación Los Guayaberos, la compañía Mónica Dance Ballet Español de Holguín, el grupo Nenúfar, colectivo vocal de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, el conjunto teatral Mestizaje, la compañía folclórica La Campana, entre otros. Durante casi dos horas, los integrantes de la columna regalaron al público presente en el Círculo Social de Damián lo mejor de su creación y demostraron una vez más la importancia de continuar transformando la cotidianidad de las zonas rurales a través del arte. Desde Holguín, el camarógrafo Daniel Leiva e Iris Torres para el Canal Cubano de Noticias.